Tengo las cuatro llaves del merecimiento. Sí, señora, ya tengo las cuatro llaves del merecimiento. ¿Del merecimiento de qué? Del merecimiento de ser una mujer con autoestima, del merecimiento de ser una mujer que se valore, de ser una mejor, una mujer buena, que se merece tener un cuerpo bello, hermoso, divino, una mujer que tiene el control. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Quieres que trabajemos estas cuatro llaves del merecimiento? ¿Cuáles son esas cuatro llaves del merecimiento? Las llaves para salir de la cárcel de la gordura, las llaves para salir de esa prisión, de ese cuerpo gordo, de ese sobrepeso emocional, de esa tortura, de sentirte fracasada, de sentirte mala, de sentir que no mereces un cuerpo bello y hermoso. La primera llave es la llave del poder expresarte tal cual, no importa, expresarte como la niña buena y expresarte como la niña mala, no importa. El poder experimentar, el poder equivocarte, el poder cometer errores, el poder fallar, el poder tirar todo a la mierda y poder decir, ¿sabe qué? Me retiro, vuelvo y empiezo de cero, voy a empezar de cero y no me importa, tiro todo y vuelvo y comienzo. ¿Qué importa? ¿Me equivoqué? ¿Fallé? Ok, medio estrés, sí, me estresé. Pero también me di cuenta que si no tengo el estrés, no puedo actuar porque el estrés me ayuda a tomar acción y atravesar eso que no quiero atravesar. Luego, ¿qué hice? Integré. Dije, ok, voy a integrar lo bueno y lo malo que hay en mí. Voy a integrar ese lado oscuro, ese lado que no me gusta de mí y lo voy a reconocer y lo voy a aceptar. Y lo voy a empezar a querer y lo voy a empezar a valorar porque esa mala que hay en mí es la que ha sido la que me ha sostenido, porque yo he tenido que aparentar lo que no soy para poderle caer bien a mi familia, para caerle bien a mi novio, para caerle bien a mi esposo, para caerle bien a mi hijo, para caerle bien a la sociedad, a la religión y a todo el mundo menos yo. Me olvidé de mi niña, la dejé perdida en el laberinto del pasado. Y la cuarta llave es trascender. ¿Qué quiere decir trascender? Trascender quiere decir avanzar, trascender quiere decir pasar de un nivel a otro, trascender quiere decir hacer un cambio, trascender quiere decir que vamos a transportarnos a otra dimensión. Pero las dimensiones están aquí. No nos vamos ahí, no va a venir una nave extraterrestre a rescatarnos, solamente nos vamos a rescatar nosotros. ¿Y cómo nos rescatamos? Cuando nos miramos en el espejo y nos decimos, wow, Marimelda, qué rico estar contigo, hola, ¿cómo estás? Qué bien, ¿cómo estás de hermosa? ¿Cómo estás de bella, Marimelda? Entonces, de esa manera, ya entonces me empiezo a dar cuenta que me estoy queriendo, que me estoy aceptando, que estoy diciendo, wow, qué rico amanecí, qué rico estoy viva, qué rico estamos aquí. De eso vamos a hablar hoy. Esta es las cuatro llaves del merecimiento. Hoy es el día número 40 y hoy es el día número 40 del reto de 45 días y vamos a trabajar esa cuarta llave del merecimiento que se llama trascender tus emociones. Vamos a trascender esas emociones. ¿Y para qué sean estas cuatro llaves del merecimiento? Para poder abrir la cárcel de la gordura. Apenas vamos a abrir la cárcel de la gordura. Apenas la vamos a abrir, porque para yo poderme valorar, para yo poder tener autoestima, para yo poder quererme, yo necesito primero que todo no sentir la famosa culpa, el famoso pecado, porque lo que me hace mala es sentir culpa, lo que me hace mala es sentir pecado. Entonces tengo que empezar a trascender la emoción de la culpa. Esa es, digamos, la raíz del conflicto. Bueno, ayúdenme a compartir. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Alejandra, hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Cuéntame cómo va tu vida, Alejandra Morales. Tienes el mismo apellido mío. Alejandra.
Hola Alejandra, hola Lupita, llegó Lupita, llegó Lupita, a eso. Me encanta cuando llega Lupita, I love you Lupita. Voy a compartir, por favor, si me ayudan a compartir este video, si conocen a alguien que tenga problemas de autoestima, si conocen a alguien que tenga problemas con la... Todo bien acá, perfecta, amándome más. Exactamente, Alejandra. El secreto está en amarnos más, pero no amar al del frente, amar al que estoy aquí en este espejo. ¡Ay! ¡No, en este! En este espejo. En este espejo es que me voy a empezar a amar. Vamos a empezarnos a amar. Bueno, a ver dónde yo compartí el video. Vamos a mirar. Buen día. Voy a compartir en un grupo. Si me pueden ayudar a compartir en algún grupo que ustedes estén. Vida sana. Oh my God, mira, no encuentro el gym, estilo de vida, podría ser el gym, estilo de vida. Copy. Oh my God, pero qué cosa pues para uno compartir. Ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi Lupe Bella? Bueno, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde más compartimos? Ayúdenme a compartir porque realmente veo que la superación personal, tenemos que trabajar mucho la superación personal. Todo está, ¿cómo valorarme? ¿Cómo valorarme? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo valorarme? Bueno, ya compartí. ¡Hola, Ramiro! ¡Llegó Ramiro! Eso, Lupita, ya tenemos más compañía, ya tenemos hombres en nuestro grupo. Es que los hombres también tienen que aprenderse a amar, el hombre también tiene que aprenderse a valorar, el hombre también tiene que aprender a amarse. Yo creo que es una tarea que tenemos realmente que hacer, es cómo ganar autoestima y perder peso, porque está directamente relacionado el peso con la autoestima. Y la autoestima está directamente relacionado con el valorarse, el amarse, el quererse. Entonces es todo un proceso. Vamos a trabajar. Hoy estamos ya, esta semana se termina el reto. Hoy es el día número 40, nos faltan 5 días para terminar el reto de 45 días. En 45 días hemos aprendido las 4 llaves del merecimiento para salir de la cárcel del cuerpo gordo. Y hay una cosa que hoy estaba yo organizando aquí y dice, tu cuerpo gordo... Y esto vuelvo a la raíz porque para nosotros poder entender cómo funcionan las neuronas, cómo funciona el cerebro, cómo funciona, déjenme que es que me está molestando esto. A ver. Sí, qué rápido se va, 40 días. Bueno, entonces vamos al primero. ¿Cómo yo resuelvo un problema?
Primero, yo tengo que saber que tengo un problema. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo un problema? Pues solamente con mirarte en el espejo. Si te ves que no te gustas, ya tienes un problema. Así de simple. Listo. Entonces yo me miro en el espejo y no me gusta lo que veo. Ese es el primer síntoma de que hay algo en ti que no te gusta. Es con tu cuerpo. No es lo que te dicen los demás. Es que te miras al espejo y dices, ¿sabe qué? No me gusta lo que estoy viendo. Si no le gusta lo que usted está viendo, usted se está generando y se está quemando su cuerpo por dentro porque está liberando unas hormonas que se llaman las hormonas del estrés, porque al no gustarte, entonces te miras y dices, ay no, qué mujer tan fea la que hay en el espejo, esta mujer no me gusta. Inmediatamente hay un sentido de alerta en tu inconsciente. Entonces vamos a trabajar cómo funciona el sistema de la culpa. Es un sistema de manipulación. Sí, démosle ese nombre. Es un sistema de manipulación. ¿Para qué? Para poder lograr que yo haga lo que yo quiera. Y me voy a manipular a mí. Pero para manipularme, tengo que empezar a entender cómo funciona ese sistema. Entonces, dice, tu cuerpo gordo es como una cárcel que estás atrapada porque sientes culpa. O sea, que el problema de las personas que estamos gordas, y digo estamos, porque pues esta soy yo, esta es una foto mía que me la dibujé y me vi una gordura aquí y me puedo operar 100.000 veces. Y me puedo ir para Colombia y quitarme toda la grasa del mundo. Y me puedo ir a hacerme las 1.001 liposucción. Y María Imelda vuelve a su gordura. ¿Por qué? Porque el cambio no está en el cuerpo, sino que tiene que cambiarse en el inconsciente y en su programación neuronal. El cambio no está afuera en el cuerpo, sino que tiene que estar en el chip de la memoria. Entonces, la culpa es un sistema de manipulación. ¿Por qué se da la culpa? La culpa se da porque hay una raíz y la raíz de la culpa es la raíz que es el pecado. ¿Y el pecado qué es? Es una falta, es una violación a una norma, es un delito. ¿De qué? Porque pienso, porque tengo palabras, porque hago obras, acciones y a veces hago cosas que omito y como no las hice, también siento culpa. Entonces, ¿qué violación o qué falta o qué delito yo estoy cometiendo? Pues mira, estás cometiendo violaciones y delito ¿a quién? A la costumbre, a la creencia, a las normas, al paradigma, a la cultura, a la religión, a la política, a la ciencia, a la educación y más que todo al clan familiar. Somos fieles a las gordas de todo el clan. Soy fiel a la gorda de mi casa, que es mi mamá. Y qué pecado, mi mamá ya no está conmigo, pero yo no sabía que muerta estaba más. Pero bueno, mi madre todos los días la menciono porque mi madre y mis abuelas son las que me han dado el permiso de hablar de este tema. Alejandra, fíjate si tu mamá es gorda, si tu papá es gordo, si tu familia es gorda, si tus abuelas fueron gordas y verás que vos sos gorda porque le eres fiel a la familia, porque qué tal que usted sea la más linda de la familia, la echan del clan, porque usted tiene que ser fea como la familia y pobre como la familia y amargada como la familia, porque o sea, no, a usted la miran como, ay, mira que ella como se cree, la más linda, la más hermosa. Usted no es tan linda ni tan hermosa. Usted tiene que sufrir como nosotros sufrimos. Ese es el clan. Ese es el clan. Entonces, yo no puedo ser tan linda porque como mi hermana es tan fea y tiene cara de bruja, entonces yo quiero ser parecida a mi hermana, para que mi hermana diga tan linda que soy yo. Bueno, gracias a Dios que yo no tengo hermana, pero hay mucha gente que tiene hermanas que son envidiosas y que no les gusta que estés bien. Entonces, si te haces un cambio en el cabello, ahí mismo te dicen, ay, cómo quedó de fea. Si te haces un cambio en los dientes, te dicen, ay, cómo quedó de fea.
si te estás gorda, oíste, vos, ¿por qué estás tan gorda? O si te estás adelgazando mucho, te dicen, oíste, ay, pero vos ya te ves muy fea, flaca, te vas a desaparecer. Oh, respire profundo, Marimelda. Respire profundo, Marimelda. Tranquilícese, quieta, no se me acelere, tranquila. Listo. Hasta este momento es importante para continuar con la valorización, porque en el próximo capítulo, ¡ay, qué emoción! Vamos a hablar de cómo valorarme. Pero para valorarme, estaba escribiendo yo aquí hoy lo siguiente. Dice que el sentirse en deuda no te deja valorar y la deuda es culpa. Eso es muy importante y lo voy a escribir. Porque me gustó esto. ¿Cómo me voy a valorar? ¿Cómo me voy a amar? Todos nos queremos valorar, todos nos queremos amar. Pero hay una cosa. A ver. Voy a escribir el sentirse en deuda. El sentirse en deuda. No te deja valorar, no te deja valorar. Valorar, valorar. El sentirse en deuda no te deja valorar. Y la deuda, que es muy importante, y la deuda, y, a este no me escribe bien, y la deuda. Y la deuda es culpa, esa famosa culpa que me va a matar. Culpa. Okay. Y la peor crítica es la que hace a uno mismo. A una no le gusta lo que ve exactamente. Usted está siendo mala con usted, Alejandra. Entonces, vamos a mirar. Este título me gustó mucho. Vamos a mirar esto. Yo me quiero valorar. Yo me quiero amar. Yo me quiero querer. Yo quiero tener una autoestima alta. Yo quiero sentirme la más linda del planeta. Entonces, Alejandra por allá me va a decir: no, usted no es la más linda del planeta, la más linda del planeta soy yo. Sí, Alejandra, somos dos lindas del planeta. Y Ramiro dice: sí, yo las quiero bien lindas, porque es bonito, esa es la gracia de la mujer, estar linda. Ok, entonces, el sentirse en deuda no te deja valorar y la deuda es culpa. Entonces, ¿cuál es la raíz de la culpa? Si me hacen el favor, hay una raíz. La raíz de la culpa, ¿cuál es? El pecado. ¿Cuál es la raíz de la culpa? Uno que es muy bravo, ¿saben cuál es? El estrés.
Y por crítica, lo que se hace uno mismo cuando a uno no le gusta lo que ves. Exactamente, Alejandra. Así es. Entonces, el sentirse en deuda no te deja valorar. O sea, ¿cuál es la raíz de mi problema? Que es que yo me siento en deuda con mi mamá porque me crió, con mi papá porque me crió, por mi hermano porque me acompañó, con mi novio porque mi novio me miró, porque como yo era la más fea del pueblo y mi novio se dignó a mirarme, entonces yo estoy muy agradecida con mi novio porque mi novio me rescató. ¿Qué le parece? Y el novio te maltrata, y el novio te pega, y el novio te abusa, y el novio te es infiel, y el novio te hace un poco de cosas, y además como yo soy gordita, y además yo soy fea, y pues mi novio me mira, entonces yo me siento agradecida con él y me siento en deuda. Porque imagínate, es que mi novio me mira, sabiendo que en el pueblo hay más lindas que yo. Pero mi novio se fijó en mí, entonces yo tengo que estar muy agradecida con mi novio. ¡Qué tonta eres! ¡Qué estúpida eres! Sí, pero ese es un programa. Pero si yo me doy cuenta de cuál es mi programa, ¿cuál es mi programa? El programa que tengo más arraigado es el pecado y el estrés. Porque en medio del estrés mi cerebro no piensa, porque en medio del estrés soy un animal estresado, porque el estrés no te deja pensar, el estrés no te deja respirar, el estrés no te deja tener un sentido común. Con estrés matas, comes, como decimos nosotros, lo mato y como del muerto y después cuando veo la sangre digo, oh my God, yo lo maté. No, no, porque no respiré, porque no me di cuenta y ahí viene la culpa. ¿Qué es lo que haces en grado del estrés? Te maltratas y maltratas a los demás. Cuando estás en estrés, me doy cuenta que soy una persona amargada. Cuando estoy en estado de estrés, me doy cuenta que soy una persona completamente, se me salen todos los defectos. Entonces, para yo poder avanzar y para poder pasar al siguiente nivel y trascender. Es que yo quiero trascender. Yo quiero pasarme para el más allá. Yo me quiero ir de este planeta porque es que yo estoy muy aburrida aquí en este planeta. Este planeta es horrible. Pero si lo más horrible sos vos con vos misma. Es que yo me quiero ir para Marte, para la Luna, para Júpiter, para Venus, que es el planeta del amor, para allá, para las estrellas, pero si estás aquí en la Tierra y no te valoras, no te quieres, no reconoces lo que eres, tu cuerpo lo tienes deteriorado, tu cuerpo está en la peor, en la miseria más grande, ¿para dónde te vas a ir? ¿No ves que no puedes? ¿No ves que estás encarcelado? ¿No es que estás en la penumbra más grande? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Marimelda? Primero, darme cuenta cómo funciona el sistema. Bueno, esto lo voy a repetir hasta que me canse. Y hasta que me canse, esto es un círculo vicioso. Entonces, yo tengo que empezar a entender la violación y el delito a quién. ¿A quién estoy violando? A la costumbre. ¿Cuál es la costumbre de tu familia? ¿Cuál es la costumbre de tu entorno? ¿Cuál es la creencia de tu entorno? Y cualquier cosa que tú no hagas de acuerdo a ese entorno, entonces tú eres mala porque estás rompiendo, porque rompes con parámetros, porque rompes con normas. Porque rompes con paradigmas. ¿Y qué tenemos que hacer para salirnos de ahí? Primero darnos cuenta de que hay una violación y que hay un delito. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son esos delitos, cuáles son esos pecados. Mira, la raíz de los problemas está aquí en los pecados. ¿Y cuál es la otra raíz? Famoso estrés.
¿Qué tiene que ver con qué el estrés? ¿A mí con qué me tiene que ver el estrés? Con el dinero. No sé por qué. No sé por qué este bendito dinero genera tanto estrés. No sé por qué este dinero es como si tuviéramos un problema de raíz con respecto al dinero. Entonces, vamos a empezar a observar eso para poder trascender algo. Tengo que conocerlo. ¿Trascender qué es? Es conocerme. ¿Trascender qué es? Es darme cuenta de algo que antes yo no veía. ¿Cómo yo voy a quitar? A ver, ustedes me pueden decir, ¿dónde está en este escritorio? A ver, voy a hacer esto así. Ah, no va. Ah, voy a quitar aquí. Ustedes me pueden decir en este escritorio dónde está algo que está sucio. No, sucio. ¿Qué sobra en este escritorio? ¿Qué hay sucio? Para yo poder botar algo a la basura, ¿qué tengo que hacer? Darme cuenta de que hay algo sucio. ¿Qué es lo que hay sucio aquí que a mí no me gusta? ¿Será esto? Este coso, esto está sucio. Esto está sucio. ¡Ay, esto está sucio! ¡Ay! Esto es sucio. Mira, no, no soy capaz de mostrar esto. Lo que es el cerebro, ¿no? Esto está. ¿Cómo está esto? ¡Ay, no! ¡Qué sucio! ¡Sucio! ¿Qué se hace con lo sucio? ¿Qué se hace con lo sucio? Bueno, puede ser que eso sucio me sirva, ¿no? Pero a ver, María Imelda, mija, por Dios. Bueno, para yo poder cambiar, tengo que darme cuenta qué es lo que está sucio. Esto está sucio. Yo lo veo sucio. Es basura. Me estaba limpiando las manos. ¿Es bueno o es malo? Me sirvió en determinado momento. Pero en este momento no me sirve porque ya está sucio. O me limpio la cara con esto. No, Marimelda, cochina, eso está sucio. O limpio a Tony. No, ya está sucio. Entonces, si está sucio, ¿qué se hace? Por aquí hay una cosa que se llama garbage. Garbage. Y todos los días este garbage está sucio. Todos los días se bota lo que no sirve. Esto botella, ¿es buena o es mala? Fue buena en un momento determinado porque estaba llena de agua. Ahora, ¿cómo está? Está vacía. ¿Dónde está el agua? Ya me la tomé. ¿Qué significa? ¿La tengo acá? Es más, vamos a poner todo esto acá. Es que yo no voy a botar esto. Porque estas fueron las cartas que me mandó mi novio hace 20 años. Ay, yo no puedo botar esta carta. Porque me acuerda de mi novio. Ay, no. No, no, yo esta la voy a guardar. Y esta fue la foto. Ay, no. Ay, no, yo esta tampoco la voy a guardar, esta la voy a poner en mi corazón. Y mírenme el escritorio. Vamos a mirar el escritorio cómo quedó. Miren esto. ¿Ustedes cómo les parece esta cochinada? Basura por todos los lados. Oh my God. ¡Ay! Hasta esto. Pero es que esto me sirve. Esto me sirve, esto de pronto. No, es que de pronto esta agüita, esto de pronto me sirve porque de pronto más adelante yo no voy a tener con qué comprar agua. Y a lo mejor puede ser que me sirva una sequía que vaya a haber. Una sequía, si de pronto hay una sequía, entonces, ay, sí. Mira, Tony se puso, mira, Tony, cómo se puso, mira. Hay una sequía. Ay, estoy muy triste, Tony. Ay, Tony. Ay, Tony. Soy en depresión, Tony. Tony ahí mismo se volteó, mira, hijo, ¿qué pasó ahí?
Estaba dormido y lo desperté. Así somos, una tragedia. Y no queremos botar nada, porque es que esto de pronto, más adelante cuando yo esté llorando, eso me va a servir. Y todo sucio. Pero yo no lo quiero botar, porque uno no sabe cuándo vuelve a llorar. Y cuando yo tenga mocos. Oh my God. Y esta sedita dental no la voy a botar, porque de pronto más adelante no tengo dinero para comprarme la cédula. Ay, no, no, y la seda dental, es que es muy importante la seda. Cochina, ya la había botado. Así somos, vamos a la basura y volvemos y sacamos todo. ¿Cómo vamos a trascender, Dios mío? Ay, no, yo no voy a botar esto porque de pronto me sirve para... ¡Ay, cochina! Usted no sabe quién era. Ah, bueno, listo, sí, está bien. Es que yo no puedo botar esto porque... Ay, no, no, gas, cochina, eso ya está usado. Ay, todo lo que hay que botar. Pobrecito ese papel, puede ser que este papel me lo compre ahora, el que pase, dice, ay, esto es para reciclar, aquí puede haber un dólar. Ok, ay, sí, y si no tengo agua, y si hay una sequía. Y sí, y si nunca jamás vuelvo a tener agua. Por nada no guardamos la respiración aquí. ¡Qué tragedia de vida! Me siento fracasada. Me siento fea. Nadie me quiere. ¿Será que mi novio sí me quiere? Y si se va mi novio, yo me muero. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¿Cómo estuvo la...? Claro que nos cuesta, claro que nos cuesta. Esto es de la vida real. Esperen, yo me voy y me lavo las manos. Venga, acompáñenme a lavar las manos que ya estoy muy cochina. ¿Qué tiene uno que hacer? Esto, mira. Vamos a... Acompáñenme a lavar las manos. ¿Qué tengo que hacer? Darme cuenta. Cogí mucha infección. ¿Qué tengo que hacer? Lavarme las manos. El agua, mira cómo es de abundante, gracias a Dios. Qué abundancia tan grande. Estos son abundancias. ¿Qué tengo que hacer? Secarme las manos. Voy a guardar esto por si ahorita me vuelvo y me lavo las manos. Ya, Marimelda. ¿Ya se secó bien? Sí, Marimelda. Ya, ¿esto qué tengo que hacer con él? Es que mira, no sé manejar la... tengo que aprender. Ah, ya estoy aprendiendo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Botarla. Botarla. Ya. Hay cosas que hay que botar a la basura. Hay cosas que son basura. Tenemos basura mental. Tenemos unas memorias ancestrales que no podemos con ellas, que ya no nos sirve. Estoy haciéndole coach a muchas muchachas jóvenes. Alejandra, ¿usted cuántos años tiene? 28 años. ¿Cierto, Aleja? Muchachas jóvenes. A Jerry le hice coach a una niña de 25 años. Le hice otra de 30. Y el grado de depresión y el grado de autoestima por el piso. Y yo decía, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Y me dice una que tiene 38 años. Y le digo, yo, ¿y usted cuántos años tiene? Y me dice, 38, pero yo me siento muy mal. Porque yo no me siento contenta. Yo siento que mi vida se ha acabado. Y yo, 38 años. Oh, my God. En serio. Usted tiene 38 años y está vieja. Y me dijo, sí, y fracasada. Y yo, oh, usted está fracasada. Entonces, yo le hago una pregunta. Yo tengo 52 años. Yo estoy vieja. Y me dijo, no, usted no. ¿Cómo le parece, Lupita? O sea, yo no estoy vieja y yo tengo 52 años. Pero ella, que tiene 31 años, la otra que tiene 40 y la otra que tiene 25, ya se sienten viejas.
Telenovela, La raíz de la culpa con María Imelda Cardona. Sí, somos una telenovela. Y el detalle, Lupita, es que las telenovelas están basadas en esa culpa. Es que yo soy gorda y fea. Y él me miró. O sea, yo le tengo que agradecer al novio, que es mujeriego, que tiene otra, que me maltrata. Le tengo que agradecer porque él me miró, porque era que ahí en la misma reunión había otra más linda y él se fijó, fue en mí. Entonces yo le agradezco a él que me haya mirado. Ay, qué pesar, de verdad, de verdad. Ahora, cuando yo tenía 30 años, a lo mejor era igual. Cuando yo tenía 30 años, a lo mejor fui lo mismo de... con ese sentimiento de autoestima tan bajo. A lo mejor apenas ahorita a los 50 estoy diciendo, bueno, Marimelda, un momentico, ya las historias del pasado acábemelas, termínamelas y viva feliz, contenta con sus 50. Y voy a y me voy a dedicar a ser una mujer feliz con mis 50. Yo soy una mujer de 47 años del cuerpo, pero mi mente es de 19. Soy una chava ruca, como dicen mis hijos. Tradúceme que es chavarruca. Bueno, ¿cómo trascender mis emociones? Para trascender mis emociones, tengo que darme cuenta dónde está la raíz de los problemas. ¿Vamos a hablar de la culpa y de los pecados? Sí, vamos a hablar siempre de la culpa y de los pecados. ¿Por qué? Porque cuando yo creo conciencia, cuando yo sé dónde está, no sé a ustedes qué les parece, si a esta hoja le adiciono más cosas o la dejo así. Y hago otra para que la mente, porque me he dado cuenta que yo para aprender, a ver, les doy una técnica a ustedes. Por favor, si pueden comprarse los colores. ¿Dónde están los colores que dijimos que íbamos a comprar? Yo soy una niña de 5 años. Lupita, ¿cuántos años es que tú tienes? Ah, bueno, eres una teenager. Ay, Lupita, yo también soy una teenager de 19, excuse me. Cuando me voy a bailar, cuando mi esposo me invita a bailar, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, le sale la teenager. Ella tiene como, yo creo que por ahí unos 20 años. Yo soy una teenager de 20. Yo creo que mi hijo me mira y me dice, ay, mami, usted es teenager, usted es niña, usted es la mamá, usted es de todo. Bueno, vamos a concretar. Concretemos pasos hoy. Necesito que tengan los colores porque vamos a jugar. Somos niñas. Yo tengo 5 años. Tengo una teenager de, los mis 15 fueron muy amargados, a mí no me celebraron los 15, entonces tengo una teenager como de, también una teenager, me siento de 21. ¡Eso, Alejandra, yo también, eso! Ah, bueno, entonces vamos a empezar a jugar. Primero, soy una niña de 5 años y estoy aprendiendo temas nuevos como son la neurocuántica. Neurocuántica quiere decir que tus programas de la mente son los que hay que cambiar y no tenemos que cambiar el cuerpo. Yo te aseguro, yo ya me hice la cirugía, yo ya fui a Colombia, yo ya me hice la liposucción y he subido como 50 mil veces después de eso. Entonces el problema y la solución no está en la liposucción, la solución está en este programa que tenemos a nivel neuronal y tenemos un programa en el subconsciente. ¿La solución cuál es? Trabajar en las neuronas y vamos a tener en cuenta la cuántica. La cuántica quiere decir que si obramos y nos comportamos como niños de 5 años, no quiere decir que todos ustedes tengan la misma edad. Alejandra, necesito que pongas cuántos años tiene tu niña interior, tu niña, la más niñita de todos, porque es importante que cada uno identifique cuántos años tiene. Yo tengo 5 años. Lupita,
¿Cuántos años tienes? Yo ya sé que te he preguntado muchas veces, pero esto es un programa de reprogramación y estamos reprogramando una niña. Yo tengo 5 años. Voy a colocar aquí. ¡Ay, Aleja tiene 7! Mi niña interior tiene 5 años. Ay, no, pero no me salen la ñ. Ok, mi niña interior tiene 7. Aleja, listo. La niña, ay, no, pero. Okay, bueno, listo. ¿Ve qué raro? Okay, listo. Te voy a trabajar con Aleja. Entonces, ¿por qué es cuántico? Vamos a entender por qué este programa es un programa cuántico. Resulta que Lupita, Lupita tiene 7. Somos unas niñas. Mi Lupita tiene 7. A ver, denme un segundo que voy a hacer algo acá. Niña. Niña. Lupita. Lupita, ¿cómo colocas años que yo no sé? Bueno, listo. No me está saliendo. La ñ ahí. Listo. Entonces vamos a trabajar. ¿Cómo se trabaja con el inconsciente y cómo se trabaja a nivel cuántico? Primero, estamos haciendo una reprogramación neurocuántica. ¿Por qué es una reprogramación neurocuántica? Primero, porque estamos reprogramando los programas o las neuronas o lo que tenemos en nuestra mente. Y segundo, es cuántico porque estamos utilizando el tiempo. Cuando a la variable, cuando a las dimensiones, esto es importante que lo entendamos. Por ejemplo, ¿cuántas dimensiones existen? Muchas dimensiones. Por ejemplo, esta casa tiene una dimensión que es el alto. Esto es alto. Esto es ancho y tiene una profundidad, ¿sí? Entonces esa es una tercera dimensión. Pero cuando a esa dimensión de alto, ancho y profundidad le adicionamos el tiempo, entonces ya eso se convierte en una cuarta dimensión. Y cuando entramos a la cuarta dimensión y entramos con el tiempo y empezamos a decir, yo tengo una niña de 7 años, yo tengo una niña de 5 años, yo tengo una niña de 6 años, yo tengo también a los hombres, lo que pasa es que los hombres son muy hombres mentalmente y no pueden jugar a lo niño, pero por favor, necesito que un hombre me diga cuántos años tiene su niño interior. Sé que le cuesta decirlo, es más, no, si no quiere no lo coloca, no me importa, pero piénselo. ¿Cuántos años tiene ese niño interior tuyo que como hombre te dijeron, los hombres no lloran, deje de jugar con maricaditas, usted es un hombre, usted es un varón, usted compórtese, usted no es una niña? Y si pone un niño aquí y dice, mi niño interior tiene 4 años, le van a decir los amigos, este huevón, vos sos marica. O sea, hablé a lo paisa, se me salió lo paisa, y te van a decir,
Oíste, vos sos, es que sos bobo, le estás siguiendo la corriente a esa loca de María Imelda. Entonces, ay, qué rica. Entonces, cuando involucramos el número de años, somos cuánticos. ¿Por qué somos cuánticos? Porque el tiempo presente, pasado y futuro existen en este mismo momento. Lo que pasa es que hoy amanecí de 52, pero yo puedo hacer viajes cuánticos y cuando cojo estos colores y empiezo a dibujarme, mi cerebro empieza a tener una conexión cuántica con la niña interior de 5 años. Y esa niña interior es esta. Esta es una niña interior. Y esta es una niña. Y yo estoy haciendo un viaje en el pasado. Y yo estoy yendo a mi pasado. Y en el mundo cuántico, esa niña está recibiendo esta información. ¿Cómo recibe la niña esa información? Esa niña la recibe por medio de una voz, un ángel. Es como cuando uno dice, me entré en un mundo cuántico, me entré en un mundo de sueños. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes han soñado y han sentido como que el sueño era de verdad. Y han sentido que han vivido algo. Eso es un mundo cuántico, es un mundo donde el tiempo realmente no existe sino en mi mente y que yo en este mismo momento existo en el futuro, que soy la ancestra del futuro, existo en este presente y existo en mi pasado. Y si yo quiero hacer una mejor persona de mí, quiero hacer una mujer que se ama, quiere ser una mujer que se valora, que se quiere, que se respeta, entonces cuando yo tomo los colores y digo, voy a jugar con mi niña interior, me voy a identificar con mi niña interior, automáticamente le estás mandando mensajes a tu niño interior de 5 años y lo estás preparando para que él sea ese hombre del futuro, porque existen diferentes mundos paralelos y para allá nos vamos a meter. Lo que pasa es que para entrar allá a ese tema cuántico, tenemos que este cuadro, este sistema de manipulación tiene que quedar muy claro porque esta es la base del programa y que es la base del siguiente programa. ¿Por qué? Porque ya encontramos la raíz de los problemas que te genera culpa. Y luego entonces, ¿mañana qué vamos a ver? ¿Mañana qué vamos a ver? ¿Mañana qué vamos a ver? Ay, mañana qué vamos a ver. A continuar. Se me perdió mi cuadro. A continuar con esto. Entonces, pregunto si son tan amables. Alejandra, por favor, me da la respuesta. Y los hombres que estén aquí que no hablan. Listo. Vamos ¿me pueden hacer un favor? Si son tan amables, así estén en la grabación. Les hago más bien por cada pedacito, les hago más bien porque aquí quedan muchas cosas, o dejamos este de muestra y luego lo hacemos así. ¿A ustedes cuál les parece mejor? ¿Con cuál aprenden más? ¿Así? ¿O dejamos este de muestra y luego pasamos este? Este es como yo entendí todo el sistema de la culpa, todo, 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 todo lo puse en una sola hoja para poder entender cómo funciona y luego lo voy desmenuzando. Ustedes ya me dicen, listo. ¿Qué aprendiste hoy? La culpa. Al 164. Ay, es que, Lupita, yo te amo. I love you so much. Ok. Entonces, este siempre lo muestro, Lupita. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Muestro siempre esto, la raíz
de todo en la vida está en la lista de pecados. Entonces el pecado te lleva a la culpa y la culpa es para sentir conciencia y la conciencia es para hacerte responsable y te hace responsable y te confiesas y luego entonces te confiesas de palabra, obra y omisión y entonces luego pasas a la lista de lo que vas a confesar para rogar y pedir perdón, para arrepentirte, para decir me rindo, acepto, no lucho más, para tener un acto de contrición, para tener una gracia del arrepentimiento, para cambiar la piedra que tengo en el corazón por un corazón de carne, para que entre la confesión y que en medio de la confesión entre el Espíritu Santo y me dé conciencia. Y que entonces la conciencia me dé la solución y la liberación del pecado. Es cor. I love you so much. Mira, me encantó cómo hice este cuadro. Esta es una niña de 5 años, esta no es una adulta. Ni me interesa ser adulta por ahora porque la adulta es una amargada. Sí, señorita, ay, Dios mío. Sí, señorita. Ay, Dios mío. Y enseguida, entonces, ¿qué tenemos que hacer para salir de la cárcel? Para salir de la cárcel tengo que tener una frecuencia sagrada del perdón y tener un baño de transformación, una ducha de transformación. Me voy a meter en una frecuencia sagrada del perdón. Para allá vamos. Lo que pasa es que es paso a pasito, suave, suavecito. 5 días para que usted baje de peso. La mentira más grande que yo me he comido, yo, Marimelda Cardona, me la comí. Te haré rica y famosa en 5 días. Mentirosa. No diga mentiras que se la come el chucho. No se lo digo. Bueno, ¿qué aprendiste? ¿Yo qué aprendí? ¿Yo qué aprendí? Cuéntame qué aprendiste. Voy a leer lo que aprendieron. Lupita, hola, buenos días. Lupita, hola, buenos días. Todo va bien, perfecto. Todo bien, acá perfecta, amándome más. Me encanta. Las personas que tengan muchos problemas, ya lo saben. Y que necesitan ayuda, porque de verdad tengo una cantidad de gente que yo me estoy impresionada y me dice, Marimelda, estoy mal. Marimelda, hoy amanecí que soñé algo y me puse a llorar y está en depresión. Muchas personas están en depresión, muchas personas están se sienten fracasadas. Hay muchas mamás de 40 años que se sienten que están fracasadas, muchas muchachas jóvenes. Mejor dicho, si usted me pregunta que cuál es mi clienta es una mujer. Mi hijo es mi cliente. Ese es mi cliente número uno. Tiene 22 años. Es mi cliente número uno. Pero, ¿quién es mi cliente? Mi cliente es todo aquel que tenga la autoestima por el piso. Ese es mi cliente. Y quiero decirte que podemos salir, adelante, que podemos empezarnos a amar y a. Estoy a tus órdenes. La verdad que me gusta mucho y me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho ayudar a las personas. Lógicamente, una cita conmigo tiene un valor. Lo único que hago gratis es este video todos los días a las 11. Entonces, las personas que a veces no tienen el dinero para pagar, entonces, para pagar un coaching personalizado, entonces vean el video. Pásenselo a las personas que ustedes crean que lo necesiten y ustedes mismas que están pagando y que me pagan a mí, yo necesito que vean el video, aunque a veces digan, es que María Imelda está hablando lo mismo, es lo mismo, pero con una perspectiva diferente. Es lo mismo porque vamos a reprogramar y para hablar de reprogramación neurocuántica es necesario que tengamos las raíces porque estos cambios van a ser de raíz. No te vas a tener que volver a operar nunca jamás en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque vas a aprender a amarte tanto que vas a decir, esto es para el resto de mi vida y para el resto de mi existencia. He dicho caso cerrado. Bueno, Ramiro. Ramiro, de Ramiro, Ramiro, ¿cuántos años tiene tu niño interior? Ay, pero no le pregunté a los hijos. Qué rápido, 40 días, sí, eso es bárbaro. Buen día.
Y la peor crítica es la que se hace a uno mismo cuando a uno no le gusta. Exactamente. Nos cuesta mucho trabajo desaprender y deshacer totalmente. Debemos depurar el alma de las cosas que no nos dejan trascender. Exactamente, Alejandra. Depurar el alma de las cosas que no nos dejan trascender. Eso es, me encantó. Ese lo voy a hacer aquí. Depurar. Depurar el alma de las cosas que no nos dejan. A ver qué aprendí yo hoy. Vamos a ver qué aprendimos. Voy a colocar lo que yo aprendí en el día número 40. Ay, no. ¿Qué? Marimelda, ya se va a estresar. Respire profundo, Marimelda, tome agua. Respire profundo, tome agua. Tranquila, tranquila, quieta potranca, no te preocupes. Tranquila, tranquila. ¿Hoy qué día es? Hoy es el día número 40. Voy a escribir lo que aprendí. ¿Cómo está la página de hoy nueva? ¿Cómo se reprograma? Primero me doy cuenta del programa que tengo y después escribo lo que aprendí y sobre lo que aprendí voy a reprogramar mi mente. Entonces es muy importante que escribas qué aprendiste hoy. Hoy es el día número, entonces colocas día 40 del reto de 45 días. ¿Por qué 45? Porque en 45 días se forman redes neuronales, porque en 45 días mi cerebro empieza a creerme. En mi caso, con María Imelda Cardona, en tu caso, coloca tu nombre. Con Alejandra Morales, con Lupita Martínez, con Ramiro Lara Santilla, con cada uno de nosotros, ¿cierto? Quiero esperar que despacito, que diga cosas al oído, conmigo, despacito. Eso es una terapia para no darme estrés cuando suene el teléfono. Aló. Hola. Sí. Aló. O colgar, no les gustó mi voz. Despacito. Entonces, lo que estoy haciendo es me estresan las llamadas. Le coloqué una canción que me gusta y dejo de escuchar un poquito la canción para yo relajarme y estar más tranquila. Listo. Reto de 45 días con Marimelda. Marimelda, ¿qué aprendiste hoy? Entonces, ¿qué aprendí hoy? Primero aprendí que la culpa tiene una raíz. Y que la raíz de la culpa es el pecado. Y el estrés. Listo. Y que el sentirme en deuda no me deja valorar. Y la deuda es culpa. Entonces, la culpa me hace sentir en deuda. Porque es que yo me siento en deuda con toda mi familia, yo me siento en deuda con mi novio, porque como yo soy la más fea del pueblo, como yo soy la más gorda del pueblo, tengo novio y hay que agradecerle al novio porque él está conmigo.
Y además, porque yo me miro en el espejo y como a mí no me gusta lo que yo veo, en cambio mi novio sí está conmigo, no, pues qué maravilla. Ay, qué hermosura de mujer. No, pues divino. Y entonces me siento en deuda y entonces el sentirme en deuda, no me deja valorar el valorar, no me deja valorar. Y entonces, como yo no me valoro, ¿cómo tengo el autoestima? No me deja amar. Ok, ya entendí. Entendí la tarea de hoy. Pues, no sé, será 10 años. ¡Ay, tan lindo, Ramiro! I love you. I love you so much. Muchas gracias, tan lindo. Me encanta porque es poder sensibilizar también en el hombre esa parte de ese niño que como hombres entiendo que también nos educaron y los educaron. Usted es el hombre de la casa, usted es el hombre de la familia, usted no demuestre sus sentimientos, usted es un varón, usted no se ponga a jugar maricadas con esos niños, usted que se va a poner a dibujar, usted vaya y trabaje. Y como hombre, creo que también tienen programas de autoestima, se consiguen mujeres con el autoestima también por el piso y se consiguen unas mujeres tan horribles que los manipulan y que los maltratan y que realmente es un problema. Muchas gracias, muchas gracias. En serio, ¿alguna vez te operaste? Sí, Lupita, me operé hace como 13 años o 14 años y me he engordado todas las veces. O sea, ¿cuántas veces me he engordado? ¿Cuántas veces me he engordado? Entonces el problema no está en la operación. Mira, mira, Lupita, voy a buscar. ¡Ay! Les voy a mostrar unas fotos, pero hoy no, ya se acabó el programa hoy. ¿O quieren chisme? Mira, Lupita. Ay, ¿dónde estarán las fotos? Estaba mirando unas fotos. Mira a mi mamá y a Santiago. Tan linda. Chisme, chisme. Quieren chisme. Miren mi hijo cuando era bebé. Y mírenme a mi joven acá. Mírenme de 30 años. Me cambié los dientes. Me hice arreglar los dientes. Mírenme. Esta es Marimelda de 30 años. Miren que yo no era tan gorda, vean. Fíjense y verá que era delgada. Les voy a mostrar unas fotos. ¿Quieren el chisme o no? Miren esta gorda. Mírenme la barriga que tenía aquí. Bueno, esperen que les voy a mostrar un chisme. Chisme, chisme. Ay, no, pero yo no sé qué hice la foto. Ustedes, mira. A ver, vamos a mirar. ¿Cuál está mejor, esta o esta? Ay, a mí me gusta más de 52. Mira, este es mi cabello es negro. Lo que pasa es que te pillamos. Ay, qué cosa. Mira, y esta foto es como de 35 años. La de ahora, ¿sí o no? La de ahora se quiere más, la de ahora se valora más, la de ahora es más ser humano, la de ahora es más auténtica, la de ahora es la de ahora. Pero para yo llegar a ser lo que soy hoy, he trabajado muchísimo. Mírenme esta gorda. Me van a decir que no tengo un problema de gordura. Hace años que siempre. Mírenme esta gorda.
La primera vez que fui a Colombia fui así de gorda, vean. Entonces, la gordura no es un problema de ahora, la gordura es un problema que siempre he tenido, pero nunca lo había abordado de la manera que lo estoy abordando. Mírenme esta foto y miren a Santiago cómo era de gordo, ¿no? Y miren mi papá. Es que comer es muy rico, es que comer es muy lindo. Mírenme, Santiago, era gordito. Y también he hecho un trabajo con mi hijo porque mi hijo ahora es una hermosura de hombre. Miren esta foto, díganme, vean. ¿Que yo puedo hablar de lo que es ser gordo? Sí. ¿Que yo puedo hablar de lo que es el autoestima? Sí. ¿Que yo puedo hablar de lo que es tener un hijo gordo y haberse adelgazado y mi hijo va al gimnasio y tiene un cuerpo hermoso? Sí. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque yo lo vivo. Yo ya me operé. Yo ya fui al cirujano. Es más, por aquí estaba mirando las fotos. Cuando ya vine operada, miren que me operé. Yo soy operada. Aquí me operé. Y volví, me engordé. Parezco un yoyo. Tengo fotos. Voy a buscar las fotos. Quiero buscar las fotos. Porque es bella gordita y eres bella ahora de flaquita. Esta foto fue recién operada, pero volví y me engordé. Pero esta sí es gorda. Esto fue en el 2006, me parece que fue en el 2006, o sea que hace 11 años, no, 10, 11 no, 2006, 2018, en fin, miren todas las fotos, las tengo por acá. Voy a buscar las fotos. Miren esta. A ver. No, 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 me gusta mentiras. Todas las épocas son buenas, todas las épocas son buenas. Miren aquí. Ahí estaba corta. Bueno. Qué bueno, y mírenme ese pelo, imagínense, Lupita, imagínate que yo tenía un pelo hermoso, divino, precioso, mi pelo era hermoso, era muy abundante y a mí se me cayó cuando me dio tiroides y cuando me dio un grado de estrés, cuando estaba invirtiendo en la bolsa de valores y cuando invertía en la bolsa y era trader, entonces la trader se le cayó el pelo, quedó casi calva y dije, un momentico, yo no quiero invertir, ustedes saben las caídas que hace una bolsa, en estos días la bolsa cayó en un solo día, no sé, un dato impresionante de que se cayó y yo dije, no, esto no, no quiero vivir así. Entonces, bueno, hay... I love you so much, te quiero mucho y esto se llama cuántico porque cuando yo en este momento estoy en este futuro y estoy con esta mujer y le hablo a esta mujer, estoy haciendo un viaje cuántico y cuando yo hago este viaje cuántico le estoy ayudando a mi yo del pasado. Y esto es cuántico, pero más adelante les voy a hablar del tema de lo cuántico y vamos por partes, listo. Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué aprendí yo hoy? ¿Cuál es la raíz? Ok, vamos a ver. Yo aprendí esto. Ya voy a leer lo que ustedes me dijeron. Es que María Imelda es necia. María Imelda es como loca. Mira, la raíz de la culpa es el pecado y es el estrés. Entonces yo por aquí abajo voy a empezar a poner qué es lo que me estresa, todo lo que me estresa. Aquí voy a colocar todo lo que me estresa, me critico.
¿Qué me estresa? Las facturas. ¿Qué me estresa mi papá? ¿Qué me estresa mi mamá? Así esté muerta, no importa. ¿Qué me estresa? Me estresa que soy estricta. ¿Qué me estresa? Me estresa que soy acelerada. ¿Qué me estresa? Que soy perfeccionista. ¿Qué me estresa? Que como de más. Yo tengo una lista grande, mañana vamos a continuar con esta lista y vamos a sacar así como raíces, ¿sí? Son raíces, estas son raíces, 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 raíces y raíces. Vamos a poner una lista acá de todas las cosas, mañana vamos a continuar. Entonces, ¿cómo queda este árbol? ¿Cómo me voy a amar si tengo un árbol de pecados, si tengo un árbol de excusas? Mírenme dónde está el amor, dónde está el valor. Yo no me puedo valorar si estoy en deuda, yo no me puedo amar si estoy en deuda, yo no me puedo amar si estoy en culpa y yo no me puedo amar si tengo pecados. Así es que yo quiero entender esta cabeza. Cuéntame qué aprendiste. Vamos a ver qué aprendieron. Voy a leerlo. Ramiro, chisme, chisme, cuenta, cuenta. Ay, tan linda. Me encanta. Aleja, mi amiga. Alejandra, somos niñas, qué lindo. Un cabello castaño, sí, ya ves. Ya te pillamos. Sí, secretos. Secretos. Eres bella de joven y eres bella ahora. Y voy a ser una vieja hermosa. Si ustedes supieran la vieja que yo estoy construyendo para el futuro, una vieja que ustedes la van a ver y van a decir, uy, esa señora tan hermosa, mira esa señora, qué cosa más divina, esa mujer es hermosa, miren qué vieja tan divina, una vieja que cuando llega digan, ¡oh! Qué vieja tan hermosa, qué hermosura de vieja. Ah, es que comer es delicioso, sí, eres bella. Gordita y eres bella ahora de flaquita. Ay, gracias por lo flaca. Dice Alejandra, dice, yo me operé los senos a los 20 y la verdad ahora me doy cuenta que esa no era la solución. La solución era quererme, valorarme así como soy. Bueno, Aleja, a mí también me pasó lo mismo, pero bueno, vamos aprendiendo a vivir. Ramiro, gracias por estar aquí. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Vamos a empezar a ganar autoestima mientras perdemos peso y a hacer una reprogramación neurocuántica. ¡Ay, qué emoción! Ya limpié mi cocina en la grata compañía de ustedes. ¡Ay, tan bella! Bueno, igual. No, yo no. Yo no he limpiado la cocina, yo estoy atrasada. Bueno, chao.